pasada. Sé cómo conduces, tío. Vaya, qué mala suerte. Relájate, están a varias manzanas. Estoy con la condicional. Yo me piro. ¡Pringao! Tío, deberías venir a ver esto. Hay gente muy importante en la ciudad. Y te presentaré a mi colega Travis, que tiene un montón de coches que quiere quitarse de encima, tío. Es el momento de mejorar, ¿no crees? Me llamo Spike. Nos vemos ahí, ¿va? Soy Spike. Había pensado en escribirte por Bla. El sitio está hasta arriba. De verdad, hay gente importante en Ventura esta noche. Así que ten los ojos bien abiertos cuando llegues. El sitio no es fácil de encontrar, pero es a propósito, ¿me entiendes? Así que te he mandado un enlace. Mira el mapa. Venga, nos vemos allí. Tienes buena pinta, eso es guay. Porque aquí hay gente importante esta noche. Ah, vamos, te presentaré a mis colegas, venga. ¡Ah! Mira quién se ha perdido. ¿Quién es el chaval? Este chaval se ha marcado un derrape de 150 metros en el cruce de la I-5 con Turner, tía. Ah, ha patinado como un artista, ¿sabes? Habrá sido una pasada. No veía a Spike así desde... La verdad, siempre está así. Ay, por eso me quieres. Robin, suerte si quieres seguirnos. Hazme caso, fijo que lo hará bien. De hecho, voy a presentarle a Travis ahora mismo. Y quizá movamos alguno de los coches que están muertos de asco. ¡Vamos, tío! Hola, Amy. Hola. Esta es Amy. ¿A qué es preciosa? Yo también te quiero. ¡Mua! Travis. ¿Qué? Quiero que conozcas a alguien. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Tenías que haberlo visto, colega. Controla que flipas. Vaya. Parece que has llamado la atención de este correcaminos. De verdad, este tío es una auténtica máquina. Es un buen momento para aparecer. Hay talento del bueno en la ciudad y están listos para hacer historia. Es el destino, colega. Los astros se alinean. El momento ideal para empezar a tunear un coche. Así que sea lo que tengas ahí dentro, es hora de empezar a mostrarlo ahí fuera.
Sácalos a dar una vuelta. Quizá alguna de estas bestias te coja cariño. Tío. Bienvenido al clan, amigo. Vas mejorando. Está guapo, ¿verdad? Tienes que escucharlo. Asegurarte de que el ruido que hace es normal. Porfa, porfa. Oh. Lo tengo aparcado ahí fuera. Spike, vamos. Ya te he dicho que hay gente que no tiene pasta, que paga lo que vale esto. Sí, con que esas tenemos. Es lo que hay. Espera. Toma. ¡Wow! ¡Wow! Ahora sí que me has convencido. Tengo la pasta, ya lo sabes. Dirás que tu papi tiene la pasta. ¡Cuidado! La chaqueta me costó 1.200 pavos. Exacto, tío. Es aceite. No importa que seas el mejor conductor a este lado de la 101. A ella eso no le basta. Solo le importa que tengas la pasta. Bonita rima. Pero además es verdad. Así que... ¿Quieres hacer unas visitas? Vamos, colega. Te espero aquí delante y seremos tus guías. ¿Sobreviviste a tu segunda carrera contra Spike? Quizá te subestimé. ¿Sobrevivir? No, no, no. Spike sufría para seguirle. Oh. Oh, lo siento. No sufría, no, no. Más bien perdía. Siempre tan bueno. ¡Emmanuel! ¡Emmanuel! Mueve el culo y ven. Creo que aquí huelo a crío. Hola, señoritas. ¿Qué? ¿No hay abrazo, tío? Ven, vale, vamos. Es que no quiero partirte ese cuerpecillo por la mitad. Vamos, pequeño, dame tu amor. Que su apariencia no te engañe. Esta bestia es muy ágil al volante. Me llamo Emmanuel, pero son demasiadas sílabas para estos. No, vale con Manu. Oh, buen apretón. Este es Fred, el martillo noruego. ¿Qué tal, amigo? Fredrik. Muy bien. ¿Nos vamos a buscar movida o simplemente nos quedamos y nos metemos con Spike? Ambas molan. Qué provocadora. ¿Tenéis hambre? Hoy solo he cenado una vez. ¡Estoy hambrienta! De verdad, ¿dónde lo metes? Tú comes como si fueras él. Sí, Robin, si comes tanto, reventarás la suspensión. ¡Cállate! Bien, listillo. ¿El último que llega al diner paga mi cuenta? No. El último que llegue paga la cuenta de todos. Me voy a pedir una super hamburguesa. Ni pensarlo, idiotas.
Que nadie pida nada de más de 5 pavos. Es un restaurante. Todo vale más de 5 pavos. Pues sin postre, colega. Oh, quiero salir de aquí y meterme en una carrera. Estoy esperando a que me digan el sitio. Yo pensaba volver al club. ¿Deberías venir? ¿Para qué? Las calles brillan y la noche es joven. Esta noche voy a correr. No, yo me volveré al taller. Si quieres venirte, podríamos hacerte un hueco. Te va a poner fino, hermano. ¿Envidia, Spikey? Sí, envidia de alguien que respeta el límite de velocidad, claro. ¿Alguno habéis visto a Travis? Creo que había quedado con alguien. Él y sus chanchullos. Magnus Walker está aquí. ¿Lo has visto con Travis hablando en el club? Ah, por eso Spike tiene tanta prisa. Tiene una cita. Una cita con el destino, amigo. Esta noche, corremos. Así podrás enseñarnos lo que vales, ¿no? Sí, tío. Decirte que antes he oído algo raro en tu coche. O puede que fuera el de Spike. Sí, sería el suyo. En fin, que estoy en el garaje. Pásate si quieres. Puedes organizarte a tu rollo, hacer lo que tengas que hacer primero. Venga, chao. Que sepas que te estoy oyendo. Oye, toca la música y te mato. Oh, hola. Travis me dijo que ya has trabajado con coches, así que... genial. Vale. Hay una norma. Utiliza lo que quieras, pero en serio. Cuando termines, ordena todo. Por lo demás, estás en tu casa. Oh, esta es mi última obsesión. Mira. ¿Qué te parece como
suena, colega. Esto va a ser mi gran obra maestra. Puedo sentirlo. Quiero acabarlo para que Naka y San lo vea antes de que se marche. Si le gustamos a un artista como él, este sitio aparecerá en el mapa, ¿sabes? Bueno, he acabado. Voy a salir. Quizá quede con Spike. Oh, Travis ha movido los coches y te ha dejado algo de espacio. Yo lo aprovecharía antes de que cambie esa chatarra por más chatarra. Es el momento de que aclares tus ideas, ¿vale? De que te curres tu tuneo. Canalizas tu enfoque. Empiezo a hablar como Travis. Vale. Me voy, mejor. Diviértete. Quizá nos veamos por ahí. Oh, y... recoge todo bien. Guay. Nos vemos. Thank you.
tal? Estoy por Royal Park y para nada hace honor a su nombre, pero bueno, ¿qué sabré yo? Solo soy el campeón. Ven aquí, nos echamos una carrera antes de que llegue la poli. Pat. Sálvame, que me va la pizza, o puede que ya se me haya ido, o que esté a punto. Lo siento, desvarío. Tengo que salir. ¿Quedamos? No acepto un no por respuesta, así que ven. Vamos al lío. Prepárate para recibir una lección.